Cuando se habla ya de la segunda dosis, en Albacete encontramos un municipio donde la vacuna COVID no ha llegado ni tan siquiera a los mayores residentes. Lo que no queda claro es qué protocolo están siguiendo cuando ya no es que tengamos segunda dosis en residencias, es que están vacunando a chavales de 20 o 25 años que van a hacer unas prácticas a un hospital y con 20 años están vacunados, y personas mayores que viven en una residencia, que a efectos prácticos, a efectos de vida, una vivienda de mayores es igual que una residencia. Cuando han venido restricciones nos han dicho: ustedes son una residencia, no pueden hacer visitas, no pueden salir de la vivienda, no pueden hacer nada, igual que una residencia. Pero ahora, cuando vienen a poner la vacuna, ustedes ya no son una residencia. Es una especie de vacío en el protocolo de vacunación COVID. Hablamos de apenas 7 personas que residen en esta vivienda de mayores del Robledo y pese a la insistencia de este alcalde, nadie se hace responsable. La excusa es que depende del protocolo del ministerio. Entonces, al final se van pasando la pelota de uno a otro. No creo que sea una irregularidad, una mala organización y un mal protocolo. Porque un protocolo que prioriza a chavales jóvenes antes que a personas de 80 años que están en una residencia, porque en la puerta ponga una placa que se llama vivienda de mayores en vez de residencia, pues es un protocolo que está mal hecho. Y no es la primera vez que el Robledo se ve afectado por esta diferenciación entre vivienda y residencia de mayores. Ya en la primera ola COVID tuvieron que hacer durante meses su propio acopio de material EPI. Este alcalde pide que se tenga en cuenta en la redacción de los protocolos COVID que este tipo de viviendas de mayores existen y que ahora, en cuanto a la vacuna, se proporcione una solución a tiempo. De hecho, nosotros en esta vivienda tenemos la particularidad de que uno de los usuarios tiene que salir varias veces a la semana al hospital Albacete a realizarse diálisis. Y esta persona tiene que acudir al hospital y volver a entrar a la vivienda de mayores. ¿Cómo me pueden decir que esta persona no necesita una vacuna antes que un chaval de 20 años? Estas viviendas de mayores dependen de la Consejería de Bienestar Social. La campaña de vacunación en residencias de mayores en Albacete ya ha finalizado en su primera dosis y se ha procedido a la vacunación de sanitarios.